Iniciamos con la primera pregunta. ¿Estamos? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariano. Soy Leandro Alves de La Cicloneta. Y me encantaría preguntarte, porque realmente no hemos podido tener ningún tipo de contacto con vos desde que has asumido en el club, y han pasado un montón de situaciones buenas y quizás no tanto, desde la pandemia, los pocos días de entrenamiento, entrenar por Zoom, todo lo que fue la vuelta, lo que se generó con los hermanos Romero, después mismo con uno de ellos, y el tema de Andrés Herrera, el tema de los desgarros, que también se habló muchísimo, el famoso video, ¿se filtró o no se filtró? Me encantaría saber en qué momento sentiste vos la necesidad de tener que explicar algo de eso. ¿En qué momento siento, perdón? La necesidad de explicar algo de eso. Bueno, en primer lugar, un gusto poder establecer este primer contacto después de tanto tiempo. Y francamente estoy acá dispuesto a poder dar cuenta de las inquietudes que tengan ustedes. Como bien señalás, no hemos tenido posibilidad de conversar en lo que ha sido este periodo. Francamente, el motivo ha sido un tiempo de muchísima incertidumbre para nosotros, de pocas certezas, y esperábamos tener una fecha precisa de cara a lo que iba a ser el torneo, y en función de eso establecer el contacto. Así que respecto a las instancias que fuiste señalando, bueno, sobre la que más te inquiete, no tengo ningún inconveniente en poder desarrollarlo a eso. Seguimos con la siguiente pregunta. Escuchamos a Rodrigo Ancora.
días, ¿cómo le va? Saludarlo. Soy Rodrigo Áncora de Radio Rivadavia, de la Oral Deportiva. Quiero consultarle por la cantidad de lesionados que ha tenido San Lorenzo en este tiempo de entrenamientos. Bien, en cuanto a la cantidad de lesionados que hemos tenido, yo puedo asociar esto obviamente a un periodo tan prolongado de inactividad de los futbolistas. También considero que hubo un cambio metodológico en relación a lo que venía entrenando este plantel en procesos anteriores. Y obviamente tener tanta presencia de jugadores que han mostrado lesiones musculares expone en gran parte la planificación que llevo adelante, ¿no? De la cual soy responsable. Obviamente estamos trabajando en función de la recuperación, hemos tenido una muy buena progresión en el Gringo Hauch, en Franco Di Santo y en Gino Peruzzi. Y en el día de ayer Fabricio volvió a resentirse, así que seguramente tendrá un proceso más extenso en su recuperación. Seguimos con la siguiente pregunta. Nahuel Ancilota de Clarín. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? No me vuelan silota para el Clarín. Bueno, medio complicado porque no te vemos ni te escuchamos, así estamos laburando. Difícil. Pero bueno, a ver, mi consulta iba por el arco. En los entrenamientos y en los ensayos de pretemporada, en los amistosos, se vio que Bonetti es el titular. Si es así, si lo tenés decidido de esta manera, me gustaría que expliques las razones que te llevaron a esta elección del arco, que en el cual bueno, había una puja bastante cerrada con Torrico, que era el que venía atajando en el ciclo anterior. Bien, en primer lugar quiero destacar la competencia interna que hay. Entiendo que es un plantel muy competitivo. En cuanto a lo que respecta a Sebastián y a Fernando, han tenido cierta paridad en relación al rendimiento. Ha tenido una mayor participación Fernando por cómo fue la grilla de amistosos y por una imposibilidad que tuvo Sebastián en el partido con Lanús, y en relación a la titularidad, vamos a terminar de confirmar el equipo el día viernes. No es algo que todavía esté resuelto. Seguimos con la siguiente pregunta. Fabricio Smoller de San Lorenzo Primero. Fabricio. Mariano, ¿me escuchás? Ahora sí. Bueno, yo también quiero pedir y ofrecer disculpas porque estamos con algunas dificultades y algunas imperfecciones que tal vez no hacen tan fluido este primer encuentro. Mariano, con buen día. Perdón, tenía algún problema de audio. Te quiero consultar porque seguramente vos es un funcionamiento ideal para tu equipo en función del presente y de cara al sábado. ¿En qué punto conseguís lograrlo y cuál crees vos cuánto te falta para conseguir ese funcionamiento ideal? Bien. Quería disculparme porque estoy escuchando fraccionada las preguntas y se me hace un tanto difícil poder contestarlas. En cuanto al funcionamiento del equipo, hemos podido en esta etapa de preparación poder construir
en gran parte aspectos que tienen que ver con lo defensivo, con la elaboración del juego, con el final del ataque. Siento que somos un equipo en construcción y bueno, nuestra intención es poder manifestar en lo que va a ser el comienzo del torneo rasgos distintivos de este equipo, pero seguramente reconocemos que eso va a ser gradual, que va a ser paulatino. Si bien hoy nos reconocemos en una etapa sólida en cuanto a algunos aspectos, también somos conscientes que estamos en pleno desarrollo, así que siento que el equipo, bueno, tiene que interpretar muy bien la exigencia que va a tener el partido con Argentinos Juniors y elaborar respuestas que sean eficaces para poder pisar ese campo y hacerlo con determinación, con autoridad, para resolver el primer objetivo que tiene San Lorenzo, que es iniciar ganando esta instancia. Bien, entiendo que el formato de torneo es una adaptación que encontró la dirigencia a este contexto. Tengo expectativas de que sea competitivo y seguramente en cuanto al formato haremos una valoración más justa una vez que se haya disputado. En cuanto al propósito que tenemos es poder desarrollar el modelo de juego que venimos construyendo junto al equipo y que esto nos permita, obviamente, llegar a instancias finales y poder ir por la competencia. Seguimos con la pregunta de Juan Pablo Caballero para San Lorenzo de América. Buenos días, Mariano. Pablo Caballero de San Lorenzo. América, lo primero que te quería preguntar era si, o cómo viste a San Lorenzo en los últimos amistosos, los que tuviste la oportunidad de estar presente, y si lo que viste hasta ahora te asemeja bastante a lo que querés para el equipo de cara al campeonato que arranca el próximo sábado. Bien, el equipo fue creciendo en relación al primer amistoso y exceptuando el último. Entiendo que fuimos respetando la idea y que pudimos traducir en gran parte lo que el equipo fue edificando en sus entrenamientos. En lo que respecta al aspecto defensivo, bueno, el último partido no nos dejó conformes y hemos tenido una fuerte autocrítica al respecto y nos hemos tomado 15 días para poder solidificarlo al equipo. Rescato y valoro la disposición de los jugadores de poder poner de manifiesto todo lo que hemos desarrollado en la etapa de preparación y también la conciencia de ir en busca de aquello que nos falta. Así que siento que somos un equipo en construcción. Consulto por Estación Boedo y le quería consultar si, teniendo en cuenta que hoy en día Fabrizio Colochini está lesionado.
Bien, a ver, los capitanes actuales son Sebastián Torrico y Fabrizio Colochini. Y de no estar en campo ellos, Diego Rodríguez sería el capitán del equipo. Seguimos con la siguiente pregunta de San Lorenzo, mi pasión, Víctor Federico. Nico, me parece que recuperamos a Nico Hueto. Perfecto, Nico. Sí, te escuchamos. Buen día, Mariano. Preguntarte, yendo un poquito más atrás en el tiempo, por esta situación particular que se dio con tu trabajo. Tuviste solamente dos prácticas presenciales y después muchos meses vía Zoom, vía videollamada, vía la tecnología. Preguntarte, ¿cómo fue esa etapa del trabajo? Porque uno de los pilares en tus ideas es la construcción del grupo, el armado del grupo, conocerse bien entre todos para de esa manera empezar a soñar en grande. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué cosas buenas sentís que te sirvieron de la tecnología y qué cosas faltaron en todos esos meses? Más allá de lo obvio que es estar en la altura. Bien, bueno, obviamente para todos ha sido una experiencia muy novedosa. Nosotros, como bien señalás, tuvimos dos sesiones de entrenamientos y se interrumpió y fue un proceso muy extenso para con un plantel que nosotros desconocíamos. Así que, francamente, fuimos construyendo un vínculo a distancia, bueno, a través de todo lo que permite o lo que permitió el contexto, con charlas grupales, individuales, que respectan a conocer el sentir futbolístico de cada uno de ellos, la conformación en cuanto a su grupo familiar. Ha sido un proceso que lo hemos vivido más allá de las profundas limitaciones por la distancia, pero con mucha cercanía. Nos topamos con un plantel muy permeable y muy inquieto también por el conocimiento y por este nuevo proceso que iban a emprender. Así que yo estoy muy agradecido y he valorado profundamente la disposición del plantel, que creo que ha sido el cimiento para que cuando llegar a esa instancia de recuperar los entrenamientos presenciales, ya haya existido en gran parte, bueno, algo de conocimiento en cuanto a la idea y en cuanto a nuestra forma de gestionar los grupos. Seguimos con la siguiente pregunta de Florencia Acosta para Pasión por el Ciclón. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, Víctor Hola. Federico. Ah, bueno, gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Mariano Sosa, ante todo, bienvenido. Agradecemos a todos los técnicos y la consulta es sencilla. ¿Por qué se decidió, después del accidente que tuvo Romero con Herrera, en separar unos días del plantel, si la idea fue solamente suya o fue compartida con la Secretaría Técnica y parte de la dirigencia? Bueno, lo primero que quisiera aclarar al respecto fue una situación muy dolorosa y que trajo consecuencias no deseadas. Es decir, Ángel tuvo una acción que no tuvo intenciones de ocasionar lo que ya se conoce públicamente. Yo interpreté que la acción había sido desmedida y que tal vez no había contemplado en los riesgos de la misma, y en función de eso establecí una sanción. Fue consensuado conjuntamente con la Secretaría Técnica y la dirigencia,
Y bueno, yo creo que lo más valioso de ese episodio que tuvo tanta repercusión es que hemos visto ese conflicto no como una amenaza, sino como una posibilidad de fortalecer los vínculos internos del plantel, y eso es lo que ha acontecido. Así que valoro profundamente cómo pudo asumir y asimilar esa situación Ángel. Y la disposición del grupo para poder acompañar ese momento que fue muy doloroso para todos. Rodrigo Vizcarra para Pasión Azulgrana. Buenos días, Mariano. Bueno, la bienvenida a San Lorenzo. Después de lo visto en los amistosos, te quería consultar qué aspectos considerás que tiene que mejorar San Lorenzo defensivamente y cuál va a ser el rol del volante de contención para eso. Bien. Defensivamente, nuestra intención va a ser poder recuperar el balón en el menor tiempo posible. Para eso hay que poder tener en cuenta qué hizo el equipo previo a esa pérdida, ¿no? Y de no hacer efectivo eso, el equipo debe replegar intensivamente. Nosotros entiendo que hemos sufrido las transiciones en el último partido. Hemos sido conscientes de eso y obviamente en la tarea diaria que tenemos vamos solidificando ese aspecto. En relación al contención, bueno, dependerá si jugamos con único contención o con doble medio centro. Obviamente es un rol significativo en cuanto a los relevos, la capacidad de insertarse en la línea defensiva, de poder presionar hacia adelante, en fin, es un lugar en el campo muy estratégico para nuestro modelo de juego. Es el turno de Florencia Acosta para Pasión por el Ciclón. Bien, en relación a lo que respecta al conflicto principal que tuvo que ver con la lesión, pude desarrollarlo anteriormente. Hoy, francamente, el equipo está enfocado en lo que va a ser el primer partido del torneo, y tenemos nuestra atención colocada ahí. Seguimos con Facundo Delillo. Para siempre te voy a acompañar. Mariano, te saludo, un placer. Mi pregunta va más por la cuestión de tu labor de técnico. Hoy el jugador convive con una presión constante de parte de los hinchas, de los medios, que quizás eso lo hace que a jugar más a no equivocarse que a arriesgar. ¿Cómo haces vos de tu parte? A ver si lo recuperamos a Facundo. ¿Se me escucha? Ahora Hola, sí. hola. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, vuelvo a repetir. Hoy el jugador convive con una presión constante de los hinchas, de los periodistas. Es por eso que el jugador quizás pueda no equivocarse más que arriesgar. ¿Cómo haces vos, por de tu lado de técnico, para convencerlo, para que se sienta con la libertad de poder equivocarse y de poder jugársela, digamos? Bueno. Es interesante lo que planteás. Nosotros, desde nuestra propuesta, intentamos que el futbolista no pise el campo tratando de evitar el fracaso, sino en busca de trascender. Para eso hay que generar condiciones para que ese jugador pueda convivir con el error y con la dificultad de una manera saludable. Entendemos la responsabilidad que tiene el jugador una vez que pisa el campo, el valor que tiene llevar estos colores y defenderlos, pero tratamos de crear un contexto favorable para que el jugador pueda mostrarse creativo dentro del campo, y eso implica contemplar el error y la pérdida también. Fernando Coria pregunta para todos San Lorenzo.
buenos días a todos y todas. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta la gran cantidad de lesionados que presenta San Lorenzo, la gran cantidad de goles que recibió en estos partidos, entendiendo que son amistosos, ¿cómo ves el panorama a este torneo que va a comenzar? Bueno, como señalé anteriormente, en relación a aquellos aspectos que el equipo todavía tiene que construir, se encuentra el de solidificarnos defensivamente. Eso es una tarea colectiva. Y la intención es ser un equipo corto, compacto. Vamos a ir a jugar a un reducto más que complejo en relación a lo que va a ser el partido con Argentinos Juniors. Y bueno, con intenciones de poder imponer condiciones. Sabemos que es un rival que viene jugando hace mucho tiempo juntos, que tiene un modelo de juego muy consolidado, pero no vemos más allá que hacer una muy buena primera presentación y respetar lo que no hemos propuesto en esta etapa de preparación, que responde a determinados patrones que fueron desarrollando los futbolistas, haciendo lo propio, y tenemos intenciones de poder traducir al campo esto mismo. Y en relación a lo que nos falta, seguramente el equipo lo irá logrando con el correr de los partidos. Hola Mariano, mucho gusto. Acá Nerina Rosende para Botinadas Radio. Mi pregunta es si pudieras aprovechar este momento para presentarte, para contar cómo es tu estilo, cómo te presentarías y cómo preparas los partidos de cara a cada rival. Bueno, hemos tenido una presentación corta. Me genera cierta incomodidad, digamos, hacerlo. Soy un entrenador básicamente con una contracción muy grande al trabajo. Estamos muy conmovidos y muy emocionados por estar al frente de este proyecto tan grande que nos ofrece San Lorenzo de Almagro, y también muy agradecido. Es un momento valiosísimo para mi carrera. Seguramente nos proporcionará un profundo crecimiento, y tenemos intenciones de hacerlo. San Lorenzo, digo que es una institución que ha hecho grande el fútbol argentino. Bueno, tenemos todo nuestro propósito y nuestra dedicación en poder contribuir con que siga aportándole cosas significativas a este fútbol. Así que estamos muy muy movilizados por lo que va a ser este primer partido el fin de semana, y con una clara intención de poder hacer de este un San Lorenzo que pueda generar cierta emoción también en el hincha, donde cada uno de los hinchas se sienta representado por una forma y un estilo de juego. Nosotros intentaremos hacer de este un equipo valiente, un equipo que juegue sin complejos y dispuesto a imponer condiciones. Pregunta de Nahuel Marx Ríos para la Soriana. Buenos días Mariano, buenos días a todos y a todas. En los amistosos que pudimos ver, vimos un muy buen rendimiento, sobre todo en los primeros minutos, pero después la verdad que no se pudo sostener. ¿Atribuís esto a un problema físico, ya que también hubo varias lesiones? No, considero que un equipo alcanza la autoridad en el juego cuando hace sostenido sus buenos tramos de juego, ¿no? O de partido, mejor dicho. Nosotros hemos tenido buenos parciales, pero no hemos sido capaces de sostenerlo. Eso se logra con trabajo, y en ese proceso estamos. Seguimos con la siguiente pregunta de Martín Arguello Flores para Club Continental. Si el equipo necesita en la cara de la cancha
sí es una zona clave, mucha recuperación de la pelota, y por las características de los jugadores, más que la recuperación de pelota va a necesitar anticipo, el equipo multisipo de la jugada, mucha lectura del juego de tal. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Mariano. En una de las respuestas hablaste de trascender y me quedó haciendo ruido eso. Mi pregunta sería, para trascender hay que ganar. ¿Y vos crees que San Lorenzo es candidato a ganar la Libertadores teniendo en cuenta que todos los grandes la juegan? O sea, ganar la Liga para poder jugar la Libertadores. Bueno, a ver... Nosotros tenemos como objetivo poder construir un modelo de juego que nos permita acceder a la tan deseada producción de resultados. Es decir, en este primer desafío la intención es poder alcanzar instancias finales y poder obtener el torneo. Ahora, reconocemos que eso va a ser consecuencia de una construcción que hemos iniciado hace 12 semanas que estamos entrenando con el equipo de manera presencial y que seguramente esto llevará tiempo. En relación a los objetivos que hablan de un certamen internacional, bueno, eso quedará cuando el equipo quedará para más adelante, cuando el equipo pueda participar de esa competencia, ¿no? Creo que, a ver, me cambiaré. La pregunta estaba hasta de la tecnicidad de la Universidad. Si necesita que medio por característica los jugadores tiene, tengo una altura mucho más de anticipo, de altura del juego de rival que marca en los jugadores. Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta el formato de este torneo que clasifica dos equipos para la próxima instancia, digamos, y que San Lorenzo en la tercera fecha va a jugar con algunos jugadores de menos, como los hermanos Romero, que seguramente serán citados a la selección de Paraguay, ¿el esquema en cada partido va a ser el mismo de acuerdo a cualquiera que sean los rivales o San Lorenzo intentará sumar los puntos necesarios para clasificar entre los dos primeros y adecuándose a lo que vayan sumando los rivales? ¿Se entiende que un poco más especulativo en algún sentido si está primero o si está o si quiere que está tercero y necesita ir a sumar los puntos en calidad de local o de visitante? Bien, la intención, más allá del dispositivo táctico que empleemos, es que la esencia del equipo no se vea alterada. Hemos podido construir y desarrollar algunos principios que son y que componen nuestra identidad, y eso no debería haberse afectado por un cambio de esquema. Yo creo que lo más relevante hace a los comportamientos que el equipo va desarrollando en campo, independientemente del esquema que empleemos. Hola Mariano, buen mediodía. Preguntarte por la situación de Nacho Piatti. Si lo ves para jugar, está para 90 minutos, hay que llevarlo de a poco por su edad. ¿Cómo lo ves a Nacho? Bien, tanto Nacho como el resto de los jugadores nos están otorgando una competencia interna, como dije anteriormente, valiosa para el rendimiento del colectivo y del plantel, incómoda para mí que tengo que decidir, pero necesaria. Nacho ha hecho una muy buena pretemporada y está en condiciones de poder integrar el once inicial. Siguiente pregunta de Alberto Espinio para Boedo. Sí, Mariano, mucha suerte.
en San Lorenzo, la mejor. Preguntarte, vos en un reportaje en su momento dijiste que te sentías muy incómodo cuando no tenías la pelota con la posesión del balón. Te sentías incómodo naturalmente y que interpretabas que tenías que acostumbrarte a la posibilidad que el rival también te pueda someter, que sea sometido por el rival. En ese sentido, hablaste de la presión que hace tu equipo sobre el rival es fundamental. Yo en ese sentido, Mariano, quería consultarte, viendo a este San Lorenzo, las características de jugadores que tenemos, ¿cómo pensás o dónde tendría que ser la presión de este San Lorenzo? Si una presión más alta, mediana, baja, teniendo en cuenta si haces una presión alta, si tenés la característica de jugadores defensivos para retroceder con rapidez y teniendo en cuenta las variantes del rival, obviamente, si son rápidos para atacarte, ¿no es cierto? Bien. Nosotros pensamos en que el ejercicio de presión está estrictamente vinculado con lo que hemos hecho anteriormente con el balón. Es decir, las alturas de presión están vinculadas a eso y básicamente a la cantidad de futbolistas que tengamos próximo al lugar de la pérdida. A partir de ahí podremos ejercer esto que tanto está en circulación, que responde a poder activarnos tras pérdida, y obviamente todo lo que pudiste ir desarrollando con mucho criterio responde a lo estratégico, es decir, dependerá de cómo podamos descomponer al rival y qué será lo más conveniente para nosotros en relación a esas alturas de presión que fuiste señalando. Hola Mariano, buenos días, bienvenido a San Lorenzo. Antes que nada pido disculpas si hago una pregunta que por ahí ya lo contestó al principio, pero fue complicado por ahí escuchar las primeras respuestas. Quería hacer relación a lo que sería el primer once para el día sábado. ¿Ya lo tiene confirmado? Bien, como señalé anteriormente, tengo el hábito de poder confirmar el equipo en la última sesión de entrenamiento. Nos quedan el día jueves y viernes para poder comunicarle a los futbolistas cómo va a iniciar el equipo. Pregunta Juan Pablo Acuña para el Crack Deportivo. Hola Mariano, buen mediodía. Suerte en tu nueva etapa en San Lorenzo. Preguntarte sobre una posición en el campo de juego. ¿Qué pudiste encontrar en Matías Palacios que no viste en Ignacio Piatti para el funcionamiento del equipo? Bien, son dos volantes ofensivos naturales. Si bien Nacho ha jugado de extremo izquierdo durante gran parte de su carrera, a Matías lo interpreto como un volante ofensivo y también como un interno de frente al campo. Tal vez encontrás algunas similitudes entre los futbolistas. Yo en la actualidad, si la pregunta refiere a una decisión en cuanto a incluir a Matías por Nacho, en esta actualidad del plantel no están contemplados los dos como volantes ofensivos, sino que Nacho en esta etapa de preparación ha jugado de extremo izquierdo y Matías lo ha hecho como un interno o un volante ofensivo natural. Siguiente pregunta de Gustavo Estange para San Lorenzo República. Buen día, Mariano. Mira, mi pregunta es, el fútbol argentino estuvo parado durante 6-7 meses casi, ¿sí?, por el problema de este virus. ¿Por qué San Lorenzo suma tantos lesionados a comparación de otros equipos? Bueno, la problemática de lesiones, como señalábamos anteriormente, no ha estado ajena a ningún plantel. Si bien nosotros tenemos que hacernos responsables de la actualidad de San Lorenzo, ¿no? Yo asocio esta dificultad con lo que señalabas, con un tiempo muy prolongado de inactividad por parte de los futbolistas. Las lesiones surgieron en una etapa donde empezamos a recorrer los partidos amistosos y no puedo dejar de señalar que este plantel modificó lo metodológico en relación a procesos anteriores y también la planificación que me tiene a mí como responsable. Entonces entiendo que hay una
multiplicidad de causas que componen el presente, que es un presente auspicioso en relación a la recuperación de los futbolistas. Hoy se integró con normalidad Santiago Bergini, que estaba haciéndolo de manera diferenciada, y estamos trabajando con Agustín Hauch, Di Santo y Gino Peruzzi, para que puedan regresar en el menor tiempo posible. Tanto Agustín como Gino están mostrando un periodo más corto del que imaginábamos, y Franco seguramente lo tendremos que esperar un poco más. Pero básicamente la problemática creo que tiene como explicación lo que señalé anteriormente. Mariano, buen mediodía. Mi consulta va referida a en las últimas prácticas estuviste ensayando con Ángel Romero como 9, cuando quizás no es su posición natural, más allá de que ha jugado en alguna ocasión. ¿Qué te da él que no te da otro jugador en esa posición? Bien, Ángel para mí es un jugador polivalente, es decir, puede ocupar más de un lugar en el campo, y en lo que respecta al frente de ataque puede hacerlo como extremo, como centro delantero, como un segundo delantero, en fin, es un jugador que de una multiplicidad de recursos que hace que uno lo interprete de esa manera. En este caso, bueno, se puede articular al circuito de ataque de muy buena forma, es un jugador con recursos técnicos. Ataca muy bien el espacio, y cuando tiene que ir por fuera también lo hace muy bien, así que entiendo e interpreto que es un jugador muy plástico para lo que uno pretende. Diego Paulich para Radio Mitre. Bueno, buenos días para todos, buen día para Mariano también. Diego Paulich de Diario Ley y Radio Mitre. Quería preguntarte no tanto por una cuestión futbolística que por ahí recién respondías de Matías Palacios, Mariano, sino por una cuestión de mentalidad, de personalidad, porque por distintas razones en el equipo que podemos suponer que vas a utilizar en el debut aparecen dos chicos juveniles como Gattoni y Matías Palacios, que hace mucho tiempo se habla de ellos y entre los hinchas y en el mundo San Lorenzo se los menciona como grandes promesas, pero hasta acá por ahí no habían tenido tantas opciones, por diferentes razones, quizás uno estuvo mucho en la selección, el otro con lesiones. ¿Qué ves de ellos y qué sentís que te pueden dar? Insisto, por ahí no tanto desde lo futbolístico, sino para meterse y codearse entre un equipo de primera, en una competencia de primera, con jugadores más experimentados. ¿Cómo los ves en esa posibilidad de empezar jugando entre los titulares? Bien. Bueno, el grupo de jóvenes... Obviamente creo que me toca conducir un plantel que recibe futbolistas que provienen del fútbol formativo y que tenemos la tarea de poder consolidarlos en este proyecto que venimos a desarrollar. Los puedo reconocer como jugadores muy, muy preparados para esta exigencia. Esto seguramente responde a su etapa, a cómo han llevado su etapa formativa, a también los jugadores de edad que componen nuestro plantel. Nuestro plantel es un grupo muy heterogéneo, pero lo cierto es que esa adaptación de los futbolistas más jóvenes se da de una manera muy efectiva si es que San Lorenzo dispone de futbolistas de edad que permiten que esos jugadores se adapten cómodamente. Y eso creo que nuestro plantel cuenta con jugadores de recorrido, de trayectoria, que hacen mucho más fácil la tarea nuestra de poder consolidarlos. Y bueno, más allá de la frescura que eso refiere al campo más estrictamente del juego, son jugadores que independientemente de sus edades, tienen comportamientos propios de futbolistas ya consolidados en lo que respecta al carácter. Así que siento que bueno, son jugadores que están en condiciones de poder hacerlo muy bien.
Mariano, buen día. Preguntarte cuán cerca está este equipo que va a debutar frente a Argentinos del ideal que vos tenés en mente y qué te imaginás del trámite del partido con el bicho de la Paternal, cómo va a ser. Bueno, en cuanto al equipo, como señalé anteriormente, siento que somos una idea en construcción y seguramente con el correr de los partidos iremos solidificándonos en los aspectos que señalé en preguntas anteriores. Y en relación al partido, vamos a enfrentar un rival con un modelo de juego definido. Es un rival que siempre disputa. Nosotros trataremos de llevar la iniciativa en el juego. Seguramente eso va a ser una disputa muy, muy clara con el oponente, porque reconozco que es un equipo que se siente cómodo y a gusto también cuando dispone del balón, cuando intenta construir. Imagino también un partido muy combativo, de mucha fricción, principalmente por las dimensiones del campo. Siguiente pregunta de Patricio Walsh para FM Navarra. Buen día, Mariano. Mi pregunta es si en todos estos partidos hemos visto muchos juveniles, como bien decía Diego. Hoy el plantel cuenta con mitad y mitad, aproximadamente de 34, 35 jugadores que están trabajando. Hay 17, 18 de infantiles, de juveniles. Quería ver si esto es por gusto, es por obligación, es por lo que hay, es porque es el proyecto así. Y bueno, y el trato, el vínculo que tiene con la gente de juveniles. Bien. San Lorenzo durante un tiempo sostenido ha invertido recursos en su fútbol formativo y bueno, seguramente apostando a que en algún momento esos jugadores se puedan no solo promover, sino, como decíamos anteriormente, consolidar. Hoy siento que es el momento oportuno, que es un momento virtuoso para los jóvenes, pero principalmente por esto que señalaba también, que responde a contar dentro del plantel con futbolistas que han hecho grande la historia de este club y que pueden derramarle a esos jóvenes condiciones favorables para que puedan insertarse de la mejor manera. El proyecto que hemos conversado con la dirigencia, que contempla la Secretaría Técnica, el fútbol formativo, es poder hacer de este un proyecto deportivo que contemple a los jóvenes, pero principalmente no solamente por gusto, sino por capacidad. Es decir, son futbolistas que han tenido un proceso formativo muy sólido y que eso hoy nos permite pensarlos como parte de la estructura del primer equipo. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Mucha suerte en esta nueva etapa. Y te hago una pregunta concreta. Con respecto a Nicolás Fernández, ¿cuál es su situación y qué le puede aportar a la delantera de San Lorenzo? Nicolás es un jugador que no señalé que retomó los entrenamientos con normalidad, que nos tiene muy contentos a todos. Bueno, lo entiendo como un segundo delantero. Es un futbolista de capacidades y que seguramente, por la complejidad que ha tenido su lesión, llevará tiempo que, si bien empezó a entrenar con el plantel esta semana, pero bueno, habrá que estar muy atento a lo que es el proceso de readaptación, digamos, del futbolista, pero es un jugador que yo tengo una valoración muy positiva de él. Muchas gracias. Thank you.